descendido por acá, este frente frío. Bueno, el pronóstico que tenemos ahorita precisamente del sistema meteorológico, el pronóstico es una recuperación a partir de hoy, y luego tenemos otro piquito ahí de baja temperatura el fin de semana. En Protección Civil, pues bueno, estamos trabajando con el plan preventivo invernal, donde estamos pues ya listos para estos pronósticos. ¿Hubo una intoxicación por uso de anafre, comandante? ¿Qué fue lo que ocurrió? Así es, el día de ayer tuvimos por ahí en la colonia Valle Verde una familia de 3 integrantes donde pues tenían un anafre precisamente dentro de la vivienda. Cabe destacar aquí que la rápida movilización de nuestros paramédicos en 2 minutos fue la respuesta, y también pues la profesionalización de este escuadrón fue decisiva para que esta gente está viva. ¿Cuántos incidentes han tratado en los últimos días referente a intoxicación? Bueno, son cuatro incidentes que tenemos ahorita precisamente con intoxicaciones con monóxido de carbono, específicamente con anafres, donde nuestros paramédicos han atendido, a todos se les ha atendido con atención médica prehospitalaria, y afortunadamente no tenemos ningún deceso en nuestro municipio. ¿Cuál sería el llamado? Porque año tras año se dan estos accidentes. Bueno, pues el llamado ha sido desde el inicio del programa preventivo invernal COVID, ha sido que no usen el anafre para calentar las viviendas. Estos 4 casos han sido ese tema, el que lo usan para cocinar alimentos y al mismo tiempo para calentar la vivienda. ¿De qué edad de los integrantes de esta familia? Pues son adultos a mayores de 45 años, sí, a los integrantes, y bueno, el llamado a la ciudadanía, conseguimos siendo insistentes, decirles que el anafre nos puede intoxicar a toda la familia, puede matar a todos los integrantes. Tenemos que, si tenemos necesidad de cocinar con el anafre, pues bueno, pónganlo fuera de la vivienda. ¿Qué grado de intoxicación presenta? Bueno, una intoxicación leve. Afortunadamente ya con la terapia que les dio a nuestros paramédicos, una oxigenoterapia a los integrantes, con eso se estabilizaron y de todos modos fueron para una revisión médica, pero no presenta ningún riesgo de vida. Gracias. Gracias, comandante.